la calle Paraíso hay muchos coches que van súper rápido porque piensan que eso es una carrera o lo que sea. Una sugerencia importante sería intentar hacer esta calle peatonal, que además es la calle de la muralla antigua, que es un monumento histórico que deberíamos conservar. Y pertenece al casco antiguo, que es todo peatonal, ¿no? Me gusta, vivo aquí, compré aquí cuando me casé porque me gustaba esta zona. El servicio de limpieza del Ayuntamiento de Oviedo, que fuera un poco más exhaustivo, sobre todo los fines de semana, por la zona del postigo, para que limpiaran. La gente orina en las farolas, en el suelo, encontramos muchos cristales en el suelo. El Ayuntamiento de Oviedo gasta mucho dinero en limpieza, pero aún así, pues a lo mejor más policía, controlando un poco, más de multas, porque eso sí que se nota que, que está un poco sucio. Es un poco, y por lo demás, la verdad es que el parque este está muy guapo, lo cuidan bastante bien y está bastante cuidado. Venimos con los niños al parque y los niños en un momento determinado entran un poco en el prado y bueno, pues siempre llevas a casa los playeros llenos de cacas de perros. Esto es con lo que te encuentras. Sí. Vale. Muy bien. Gracias. A ti. Pues, ¿me puede contar un poco lo que le gusta de este barrio? Bueno, me gusta la tranquilidad en la parte baja y ya en la parte esta de la antigua, pues ya es menos tranquila. Me decía que no sale mucho de casa. ¿Por qué es esto? Bueno, porque estoy cómodo en casa y no me apetece. No hay ninguna razón para hacer uno u otra cosa. Claro. Si hubiese alguna actividad más por el barrio, ¿saldría? ¿Hay algo que le gustaría? Pues no lo sé. La verdad es que no lo sé. Bueno, yo considero que el barrio está bien, pero mucha gente lo considera una zona de paso entre lo que es, por ejemplo, la zona de Ventanielles, la Tenderina y todo eso, y el ayuntamiento. Entonces, yo creo que hay muchas actividades y muchas posibilidades, pero la gente lo toma eso, como una zona de paso. A lo mejor no sabe que hay locales, o que hay una cafetería estupenda, o no sé, o que hay un parque súper bonito aquí detrás. Yo creo que hay mucha gente que no conoce esta zona. Muchas gracias. Nada. Y digo yo, ¿qué problema hay en que vayamos por el medio del carril? No pasa nada, no hay prisa. La prisa es malísima para el cuerpo. Yo voy en bici, tú vas en coche, no pasa nada. Despacito, con calma, sin prisa. ¿Y el metro y medio de distancia de seguridad? Que esta es nuestra carrocería, esto, lo que ves. Solo pedimos, como ciclista urbano que soy, paciencia, prudencia y respeto al ciclista y a los peatones. Gracias. Hay árboles, ramas, hojas y flores. Hay muchas montañas de colores en el mundo. Hay decisiones divididas, entradas, salidas, debut, despedidas. Hay inocentes, hay homicidas. Hay muchas bocas y poca comida. Hay gobernantes y presidentes. Hay agua fría y agua caliente. En el mundo hay micrófonos y altoparlantes. Hay 6.000 millones de habitantes. Hay gente ordinaria y gente elegante. Lugar cultural, para hacer cultura alternativa, teatro, distintas actividades. Pásate. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, mi amor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero solo Moisés me conoce a mí. De niña. Y ninguno más. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, mi amor. No hay nadie.
que vosotros escuchasteis hablar de esto del barrio abierto. Sí, sí, algo me suena. Sí, algo me suena. ¿Podéis contar que, a qué suena? Pero cuéntame tú, porque yo no sé muy bien. Hombre, yo estoy aprendiendo todavía cómo va, pero entiendo que hay un espacio de participación ciudadana donde todo el mundo puede participar y aportar sus ideas para hacer de la ciudad y del mundo pues un sitio más habitable. Ajá. Pregunta más complicada. Pues trabajando poco a poco con cada grupo de trabajo, hay distintos grupos de trabajo, cada grupo de trabajo trabaja un poco en la estalla que más y apetece, que más... Sí. Es muy bueno, muy bonito y es precioso. Lo único que tiene que mejorar es un poco, como decirlo, los precios. Están muy, muy, muy altos. Aparte de eso, nada mal. Está todo bastante bien. Hola, yo me llamo Dina, tengo 9 años, voy al colegio Pablo Miaja. Me gusta mucho Oviedo. Yo quiero mejorar cosas, por ejemplo, quiero que no haya peleas, que los niños no perren a los demás, quiero que las madres y los padres eduquen a sus hijos para que no peleen, para que no perren a los niños. Gracias. ¿En Oviedo? Que pongan una patronal de arriba abajo y que mejoren los precios, que lo bajen, Mariano Rajoy. Que no peguen ni en la barriga, ni sujeten el pelo, ni nada de eso. Que se comporten bien y que los eduquen. Los niños deberían ser un poco más educados, porque lo importante es que haya paz y armonía en el mundo. Porque si hay no hay casi paz en el mundo, porque si hubiésemos mucha paz en el mundo, este mundo sería perfecto. Entonces, debemos de tratar de que haya más paz y armonía en el mundo para que todos estemos contentos y que no haya peleas. La ciudad de Oviedo es grande. Hay colegios, hay centro de salud, hay médicos, hay dentistas, hay ayuntamientos, hay supermercados, hay apoyos escolares gratis, por ejemplo, danza, hay muchas cosas. Y Oviedo, lo que más me gusta es la playa, la piscina, los parques, las montañas, las excursiones, el colegio. Por ejemplo, participa el proyecto ALBA, y aquí hay una niña tan guapa que se llama Irene. Yo creo que este sitio en la Cala Paraíso no hay que mejorarlo nada porque es muy perfecto. Terminamos de ver rápido, luego merendamos y al final hacemos actividades muy guays, y si no la acabamos la terminamos en la casa. Y además, las cosas que hacemos aquí son muy chulas. Menos coches. Porque atropellan. Porque van muy rápido. Porque multa. La poli echa una multa, escribe y detiene. Multa. Tengo 5 años y voy a cumplir 6. Sí. Bien. Sí. Porque es muy bueno. Porque es muy, muy, muy que mola. Oviedo es muy mono. Y vale mucho, aunque vivo en San Lázaro. ¡Tú cállate, tranquilo! ¡El parque! Pues con tobogán, trampolín y columpios y algo divertido. Y nada más. Punto. Adiós. Esto lo va a ver luego Bea y Dani y la abuela Estela y todo el mundo en la tele.
con chocolate, y con frutitas y con fideos.